Establecer una nueva cultura de evaluación del aprendizaje en las universidades públicas es el objetivo del sistema, el que tiene como finalidad mejorar la educación superior en Nicaragua. La Comisión Nacional de Evaluación para los Aprendizajes realizará mañana miércoles 27 el lanzamiento del Sistema Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, con el objetivo de posicionar una nueva cultura de evaluación como un proceso sistemático, continuo e integral cuyos resultados evidencien los aprendizajes de los estudiantes. Esta semana las universidades públicas fortalecerán relaciones y cooperación con otras almas mater en la región. Hoy martes 26 y mañana 27 de julio participa de manera virtual en el primer Congreso Internacional Gestión de la Calidad Académica en las Instituciones de Educación Superior, con la temática para el año 2022, mediación didáctica e innovación tecnológica, nuevos paradigmas en la educación superior. Dicha actividad es organizada por la Universidad Estatal a Distancia, UNED de Costa Rica, y el Instituto de Gestión de Calidad Académica. En el informe del CNU, se anunció que las universidades públicas desarrollarán más de 100 actividades durante la semana en curso. Pablo López, TV Noticias.